Thank you for participating in this tribute to International Women of Courage. Today, we honor 10 women who have made immense sacrifices to help change their communities and their countries for the better. Susana Cermarco de Verón has faced significant threats in her efforts to combat human trafficking and to find her daughter, who was kidnapped by traffickers. Desperate to find her missing daughter, Ms. Cermarco put herself into intensely dangerous situations. Thanks to Ms. Cermarco's work, human trafficking is now gaining public and government attention in Argentina, and victims are being encouraged to report these crimes. Congratulations. ¿Cómo está usted hoy? Hoy es un día, vamos a decirle... Con mucha angustia, Montero. Con mucha angustia, con mucho dolor. Usted sabe muy bien que yo siempre le he dicho a usted que yo la busco a mi hija con vida. Pero, al mismo tiempo, sigue siendo una tortura para mí. Con mucho dolor. Especial, me parece, en este caso, la conozco desde hace varios años y me parece que en este caso usted está un poco quebrada. Por esto. Este dato en especial. Sí, es verdad, porque cualquier madre, creo, que venga y le digan que una hija la asesinaron, la enterraron en tal lugar, es terrible. Yo quiero saber la verdad, y saber la verdad, sea positivo y sea, o sea negativo, tengo que enfrentar esta cuestión. Pero obviamente su esperanza está en que ahí no haya nadie. Por supuesto. Además, Susana, nosotros la estamos buscando viva, Marita, igual. Sí, tenemos, por supuesto, tenemos otras pistas que mi hija estaría con vida. Yes, look there. I got the beach ball. I got the swimsuit and the top and the toes. It is Barbara the bear. She likes meat and she likes eggs. She likes fruit too. It's Terry. She and chimpanzee. Ojo, Marta, que los tratantes usan varias técnicas en esto, ¿no? Y le empiezan a lavar la cabeza en contra de los padres y le empiezan a decir cosas. Y bueno, y así las tienen. Sí, por supuesto. Vos le tenés que dar tiempo a ella porque la víctima demora en hablar. Vos no la presionés, ella sola te va a decir las cosas. Tiene que darle tiempo. Y siempre la policía pone por falta de medio. Cuando nos tocó de buscar la Marita, no tenían nafta, las ruedas pinchadas de la camioneta. Sí. La crucí. Thank you.
no te duele cuando te ven, te acomodas vos. ¡Saca! Yo me hago así. Me dijo, mamá, ya vuelvo, voy a pedir un turno para hacerse los estudios, y nunca más volvió. ¿Cuántos años tiene su hija? 23 años. ¿Cómo estaba vestida? Con una remerita turquesa, un pantalón de jean y zapatillas. El pelito recogido. ¿Se hizo la denuncia a la policía, señor? Sí, se hizo la denuncia ese mismo día, ya a la hora 13:30 que no había regresado, se la salió a buscar porque era normal siempre el regreso temprano. A mí Dios será que me da un, no sé, una cosa especial, una, no sé, porque yo no tengo miedo a nada, ni tampoco todo lo que he pasado de estar mirando para la esquina a ver si está esto. Preguntarle a la Vanessa, los tipos estaban con los celulares, uno en la esquina, el otro en otra esquina. Salía yo y el tipo sacaba la cabeza. Me iba a la esquina yo con el policía. ¿Qué haces vos acá? Así. Esto era una cosa de loco, Pablo. Te lo juro, yo quisiera hubieran estado para filmar todo eso. Ni que era real. Yo ya estoy acostumbrada a andar sola, estar que así, ¿viste? A mí ya no me afecta para nada. Pero al principio sí. Al principio sí, porque mi hija era muy familiera, quería mucho a sus primas, las llamaba, estaba, le gustaba, mamá, vamos a visitar esto, mamá, vamos para allá. Y bueno, me parece que ya está medio fiera la yerba, mi Vanessa. Cuando recién desapareció Marita, me decían, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Se habrá ido con alguien? Y pasaba el tiempo y yo decía, no, esta chica está desaparecida, en serio, no se ha ido con nadie,
No hay ningún novio, tiene una hijita. Es imposible que deje a su hija con el cariño que le tenía. Yo veo el amor que tiene la criatura por su mamá y cómo pregunta por su mamá, a mí se me parte el alma. No puede ser. Estamos en un hecho muy grave. Nadie me escuchaba. Y yo seguía investigando y la llevaba pisándole los talones a Marita. Ayer un verdadero revuelo en tribunales proporcionado por este testigo que afirma haber llevado a Marita Verón a un lugar determinado y haberla contactado con un proxeneta. Esas fueron las palabras de este testigo, comisario Tobar. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Buen día a todos. Efectivamente, este testigo, Antonio Perea, me da una fecha exacta, me dice la fecha que desaparece Marita. Es ese día que yo la levanto y la llevo a verlo a Rolly, porque le digo, mira, yo tengo un hermano que te va a dar trabajo. Entonces la lleva con Rolly, para frente al prostíbulo, se baja él, entra, habla con Rolly, y le dice, ahí tengo un puntito en el auto. Palabras textuales, ¿no? Bajen a base, traigan al testigo. Se ha ordenado que se le tome declaración acá. ¿Casado, soltero? Casado. ¿No te retiré, Fune, no? No, 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 ¿casado, instruido? ¿Sabe leer y escribir? Ayer han parado dos autos y lo amenazaron. Le dijeron, este señor Perea. Sí, a Perea. Lo amenazaron a Perea y le dijeron que se cuide de lo que dice porque ellos también ven la televisión y escuchan radio. ¿Vos por qué crees que tenés hecho esa amenaza? Todo lo que yo le había dicho al comisario Tobar. ¿Sobre qué caso? Sobre el caso Marita Verón, que todo era una fábula mía, porque yo soy adicto al alcohol, siempre cuando estoy tomado fabulo. Se me da por fabular. Ahora resulta que él, no, yo no la llevaba. Pasa que yo por ahí me pongo loco y hablo cualquier cosa. Me da por fabular, le dijo a la fiscal. Es una palabra muy... No es tomada de los pelos. Es una palabra enseñada a fabular. Pues yo no le voy a ir a decir a un amigo mío, ni a la fiscal, ni a nadie. Yo estaba fabulando. Anda a buscarla en el diccionario, viejo, a fabular. ¿Te mostró algún arma, no? Me echó así nomás el que andaba, el conjunto allí. Ah, ¿y qué tenía? Y debe ser una 11-25, 9. ¿Te ha hecho ver un arma entonces? Sí. ¿Tiene algo más que asentar una denuncia? ¿Y eso? ¿Te han dicho que iban a volver? ¿Te han dicho que no que iban a tener, volver? Pronto va a tener noticias. El Jorge ha cometido el error de ponerse a hablar con la prensa, de ponerlo a este tipo públicamente. Eso no tendría que haber hecho. Tampoco me puedo poner a difamar o a pelear con Jorge por la prensa, porque voy a desacreditar todo, voy a tirar abajo todo lo que he construido con el tema de la dependencia, de la trata de personas y todo eso. Y se va a dar un quilombo grande. Entonces hay que manejar las cosas con mucha prudencia, con mucha táctica y exigir que hagan lo que tienen que hacer. Entonces va a manejar las cosas de otra manera, no a los golpes, ni andar vociferando en la prensa, primero, ni poniendo a una vía pública una cosa que tenemos que manejar en forma reservada para poder encontrar a mi hija. Si no, acá no sirve esto público. Seguimos con la misma textura de antes. No. A mí... ¿Cuál es el cereceto? Sí. Ahí está mi mamá. Tres.
Mamita. ¿Crees? ¿Este es cereza? ¿Este o no? No. A ver, ¿yo quiero que ya saque? Bueno, ¿cuánto tengo que sacar? Tenés que bancar, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, de noche a veces no duermo. Me empiezo, cuando así, cuando me empiezo a despertar cada rato y bueno, me despierto y me quedo sentado y quiero pensar. Y bueno. Tenemos que. Que tratar de llevar adelante, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Vieron ese auto blanco de afuera? Es de mi abuelo. A vista de fiero. Es donde paro que quieren comprar. Pero como yo le pido lo que vale el auto, entonces ahí ya no lo quieren comprar. Si ese tengo que llevar a Buenos Aires, venderle yo. Yo le pedí 15.000 por el auto. Y si vos pedís y lo vende, si está original. No le falta una bagueta, ¿no puede creer? No le falta nada. Está podrido nomás. ¿Cómo le alaba el auto de la abuela? Pues no importa. Alabe nomás. Ya sé manejar. Ya lo aprendí. Ya lo aprendí. Ya sé el cambio, el acelerador, los guiños, la temperatura, el aceite, el gasol, el nafta. ¿Qué más, abuelo? Y lamentablemente, de un día para el otro, no le he visto nunca nada. Y ahí es cuando empezaron las preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? No sé. Yo tomo las pocas copias que tenía de Marilei. Es decir, cuando Marilei me muestra las pocas copias que tenía, empiezo a ver que había, del comienzo de la causa, algunas adulteraciones ya de las fechas y orden cronológico de la causa. Entonces, ya no estaba claro ni la fecha, ni el día del hecho, ni cómo había sido el hecho. Entonces, ya no había posibilidad de presentarlo al caso siguiendo la investigación de la fiscal. Conclusión, de entrada la causa estaba muerta. ¿Qué tal, Cáceres? Yo me acuerdo de usted, Cáceres Marito Verón, ¿no? Yo cuando la he visto a esta chica, la vestimenta, digo, esta chica no es de aquí porque estaba con un jean, un zapatillito. Vestimenta distinta a las personas de aquí. Entonces yo pensaba que era compañera de mi sobrina. Sí. Me bajo yo y paso y ella sentadita. ¿A dónde va? Le digo. Para Jujuy, me parece que me ha dicho. Para la calle Jujuy. Pero a nombre a Jujuy. Y se alargó por ahí. Y ya era la oración y yo le dije que se iba y se iba y se iba y se iba. Para mí que andaba droga. Sí, hasta ser. Ahí, exacto, yo no sé si brasileño, si no brasileño, pero eso es lo que sucedió ahí, con esa chica. La tomó para acá. Después con el comentario que un chofer de la Benjamín le había visto el chañán. Allá en la ramada. La ramada. Traído para allá. Sí, nosotros nos pasó como 10 días. ¿Cuántos años hace ya de esto? Cinco. Cinco y medio. Wow, sí. ¿Cómo pasa el tiempo, no? A ver, de abril del 2002.
hace mucho tiempo. Daniel, ¿te acordás que hablamos con los muchachos de acá, del súper este de acá, que la habéis visto? Que venía con la camioneta dentro del tractor sin luces, despacito. Y desde ahí hasta 30, 40 kilómetros más adelante, durmió la banquina, la vio el colectivero, la vio el carnicero, la vio el que estaba cortando el pan, la vio todo el mundo, la vio uno que iba en un tractor de casualidad. Más que ahora está seco, no llueve. Pero cuando llueve, el río trae agua y crece, se eleva el agua. Todo esto es un río de agua. Casualmente metía los pies en el agua. Y nosotros sabemos que es lógico que meta los pies en el agua. Después de caminar tantos kilómetros, tiene que haber tenido los pies llenos de ampollas, qué sé yo. Lógico. Y entonces la policía viene acá, la busca, la levanta y se la lleva. Y la llevan a la comisaría del pueblo. Domingo a la noche, llegamos a la comisaría. Desde el mediodía, preguntando, llegamos tantos kilómetros. Marita, la comisaría ya está. Mire, jefe, hay un jefe interino que no es de la comisaría, lo han puesto acá. Un oficial auxiliar, apellido Juárez, que el changuito ese... Hola, oficial Juárez, la chica que estaba ayer anoche acá, que la han traído en el patrullero y la han tenido toda la tarde en la comisaría, ¿dónde está? Ah, sí, jefe, conversación telefónica. Sí, esa chica, jefe, sabe que parecía como perdida. ¿Cómo se llama la chica? ¿Te habrá dicho? Bueno, no hablaba bien. Parece que era como loquita, como que no estaba bien de la cabeza. Jefe, como falopeada. Ajá. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo te ha dicho que se llama? Yo no la entendía bien, pero me dijo algo como Mirta Brom. Mirta Brom. ¿Será Marita Verón? Sí, sí, sí. Puede ser, Marita Verón, porque yo le entendía a Mirta Verón, pero sí puede ser, Marita Verón, claro. Bueno, mira, decime, ¿dónde está? La ha puesto en el ómnibus y le ha dicho al chofer que la deje en la terminal. ¿Y habrán dejado una constancia en el libro de novedades? No. ¿Le habrán dado comunicación a alguien? No. La persona que 40 personas dicen que es una chica joven, que responde a la foto, que tiene los mismos ojos, que estaba perdida, se transforma en una persona de mayor edad y de pronto tengo o se cambió en el camino y se agregó edad o me está mintiendo la policía. Estoy hablando recién del quinto día. Entonces, desde el quinto día es claro que empieza el encubrimiento. Es claro. Ahora bien, el encubrimiento involucra a la cúpula policial. Vamos, muchachos. Este es mi primito. Yo. Bailando el gato, segundo grado, primer grado, no me acuerdo bien. Acá yo y mi primito, yo y mi mamá, yo y mi abuela, mi primito, yo y mi abuela, mi primito,
un ángel está ahí, mi mamá, mi señorita de jardín, la hermana Amelia, yo. Y después, acá, mi abuela y yo, y acá mi primito y yo. Y bueno, los ositos. Bueno, la tele, el DVD, y esa es mi tremenda pieza. Muy tremenda que digamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es todo eso? ¿Ahí? No, un poquito más. Ahí, ahí, ahí está bien. Los sábados está teniendo cumpleaños. Y el otro sábado tengo otro cumpleaños. ¿Ah, sí? De la hermana de la Silvia. Ah, tenés razón. Y viene, bueno, viene mi cumpleaños, yo no festejo, así que para nada. Toma. Bueno, ahí está. Y yo corto las figuritas. Bueno. Prepárame el baño vos y me... Bueno, ya, o sea, te preparo el baño. A Susana se le dijo que no era necesario que tenga un abogado. Y se le dijo de la misma fiscalía. Entonces, Marilí iba sola. Y esperaba sola y se sentaba sola a horas a veces a que ser atendida, con el objetivo de no ser atendida, ¿no? ¿Sabes lo que es estar parada de las 8 de la mañana? En el frío, envuelta la mica con poncho, con todo, se me la dormía la chiquita. Sostenerla la chiquita desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, parada ahí, diciendo qué están haciendo, por qué no sacan esta medida, por qué no hacen esto y por qué no hacen aquello. Y ahí estaba, yo estaba hasta que cerraban los tribunales y me volvía. Los 18 cuerpos de la causa Marita Verón ya se encuentran en poder de la fiscal de instrucción de la sexta nominación, Adriana Reynoso Cuello, quien a partir de ahora será la encargada de investigar la desaparición de la joven ocurrida el 3 de abril del año 2002. La decisión del traslado la tomó el ministro fiscal Luis Demitri, a pedido de la familia de la joven, ya que en la fiscalía, donde se encontraba radicada, no había fiscal. Buen día, la doctora Reynoso se encuentra. Comisario Inspector Tobar, por favor. Gracias. Me dio como mucha preocupación y me generaba mucha responsabilidad tener este tipo de causa que me tomó de sorpresa porque de un día para otro me la asignaron y a la vez también empecé a hacer cosas porque yo tenía la esperanza de encontrarla. Entonces yo decía, bueno, quizás yo pueda hacer todo lo que no se ha hecho antes y poder obtener mejores resultados. No. La Daniela Mirgen no es la que la lleva a la Marita, doctora. La Daniela Mirgen la tiene 4 días a la Marita Verón en su casa mientras nosotros hacemos los allanamientos en La Rioja. No. No, que mientras nosotros estamos haciendo los allanamientos en La Rioja, eventualmente la traen a la Marita para acá y la dejan en la casa de la Daniela Mirgen. Que no es lo mismo. Pero yo creo que la justicia y la policía... Cuando tenemos un caso, lo primero que queremos es esclarecerlo. Y bueno, no siempre es posible. No la entendió. No la entendió, pero ni ahí. Yo vengo hablando de un primer secuestro y de un segundo secuestro. No la entendió. No sé si me explico. Entonces, Roberto Verón, local que trabaja mujeres, ejerciendo la prostitución y solía trabajar María Susana Márquez, alias Doña Claudia. Doña Claudia, que fue detenida por la causa de Marita Verón, que era... Esta mañana lo reté al ministro, mire, una hora y media estuve retándolo. La semana pasada se han lavado las manos con las víctimas. ¿Usted sabía que a mí me agarró un derrame en el ojo de tanto renegar? ¿Usted sabía que yo le he agarrado a los empleados de ustedes, su atorrante vende gente que tiene de la comisaría cuarta?
que hicieron desaparecer una chica, le dijeron a la madre que era una chinita que se iba con el novio, que no iban a gastar la rueda de la camioneta ni la nasta para ir a buscarla, que ya iba a volver, cuando ellos sabían que la chica estaba secuestrada a 15 cuadras de la casa, y después la han trasladado al barrio Colmenar. ¿Y sabe qué hice yo, doctor? Le dije, ya hagan aparecer a la chica, porque si no la hacen aparecer a la chica, voy a mover todo, van a tener problemas graves. Ya lo llamo al ministro y llamo a todo el mundo y van a tener problemas graves. A las 8 de la noche la han hecho aparecer a la chica. Le digo, ¿usted sabía eso? Usted tiene una manga de delincuente dentro de la fuerza y no entiende, doctor. Así le he dicho. Estaban los chicos ahí, los fotógrafos, con él peleaba delante de ellos. Y voy a seguir exigiendo más y más y más hasta que me dé mi hija, hasta que me devuelva mi hija. Yo no me voy a callar. Hasta el día que me muera, le digo, la voy a exigir. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Ta 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 ta. Qué hermosa. Y no la ha hecho, ve la ovejita, la señora. Hace rato andaban ahí con la oveja. Ya van a comprar el pan. Sí, ahí hay el negocio. De Catamarca me dice, le digo yo, bueno, lo bajé, ya llegamos, le digo yo así. No, dice, no te bajé, dice, porque no venimos acá, dice, a Catamarca, me dice, vamos a Chilecito. Le digo, ¿a dónde es eso? Le digo, o sea, cuando me dice así yo me quería morir, digo, claro. ¿A dónde me lleva esto? Ya con mi hija, sin tomar nada, sin comer nada, ya eran ya las 10 de la noche, claro. Ya estaba mal yo por la chiquita. Y me dice, no, dice, sí, es cerquita, ya llegamos. Me dice, una horita más ya llegamos. Yo como, me voy a bañar y cuando salgo puesto un jean y una remera. Y me dice ella, no, dice, con esa ropa no, dice. La miro yo y le digo, ¿y con qué ropa entonces? Si no es con esto, le digo, si esto es mío. No, dice, ahí tiene la pollera, las botas y un corsé, me dice. Metele, dice, cambiate y sale al salón, me dice. No quería saber nada, ese día me agarró el pelo así, me dice, ya te cambias, me dice. Ese día me ha pegado y he estado moreteado los brazos, las piernas, la cara, ese día tengo morado por acá. Dios. Y le digo yo, no, le digo, no voy a salir por más. Prefiero que me maten, le digo, y no salí a un salón, le digo yo así. Dios mío. Con esas expresiones me dice, vos vas a salir, hija de mil putas, vas a ir a laburar y me vas a dar la plata a mí. Así. Le digo yo, no, le digo.
Y estando mi hija a la par así, que lloraba, me decía, mamá, mamá, vamos a la casa. Me dice, vamos, vamos a la casa. Ya está. Ya está, se tiene que sacar todo eso de adentro. Dios santo, pese a que a mi hija todo eso le están haciendo. ¿Qué va a hacer mi hija? En esos días, nomás mes de febrero, que pasan tema de su hija, de Marita, y de ahí dice, no, dice, por más que la busque la madre, dice, nunca la va a encontrar Marita, dice, porque Marita está en España, la tiene una hija. ¿A dónde la han tenido? ¿Qué ha pasado? Ha estado acá en Candilejas, me dicen, acá al lado, y la han trasladado a España, me dice. Y le digo, ¿por qué? Le digo así, es secuestrado, dice la mina, esa es. La madre la busca, pero es el divino cuete, así, con esas expresiones. Es el divino cuete. Mucha suerte. Un gusto enorme de conocerte. Cuando yo voy investigando la causa y empiezo a trabajar, me doy cuenta de que deliberadamente ciertos personajes, ciertos abogados, ciertos datos se correlacionan cuando la pista de investigación van hacia el entorno del poder. Vos te imaginas que triste por un padre, llega a un prostíbulo a buscar a su hija. Y como todo estaba a media luz, a penumbra, anda mirando el culo toda vez si es tu hija. Es muy doloroso. Y más cuando vos vas y en el camino ya vas sabiendo que no la vas a encontrar. Había que hacer tripas corazón y buscar a la Marita que sabíamos que estaba ahí en el desafío, Y que la movían del desafío al Candy, llevaban la orden de allanamiento para entrar y buscarla en el boliche y sacarla. Estaba trabajando de prostituta y esclavizada. La saquemos de ahí. Tenía una gana de agarrar la pistola e irme solo a buscarla. La impotencia de ver que un juez me mandaba de vuelta a otra provincia a corregir dos renglones. Me parecía absurdo. Eso ocurría. Mientras nosotros viajábamos, la traían de vuelta. Nosotros allá, ella en Tucumán. Nosotros acá, ella allá en Rioja. ¿Cómo sabían? Siempre sabían. Es como que a
a Marita la desplazan por una zona de la ciudad. Y siempre en la periferia de una villa y de otro lugar, que está muy vinculado a las bandas que van a La Rioja. Entonces, uno podía marcar que cuando se ponía caliente un sector, las desplazaban para acá, y cuando se pone caliente, las desplazan a otro lado. Lo mismo hacen con otras chicas. ¿La desplazaron directamente de Tucumán a La Rioja o la llevaron previamente a otro lado? ¿O la desplazaron por Tucumán y luego la escondieron? O lo que yo he estado persiguiendo tantos años y Susana busca, ya no es más que un fantasma. What are you doing? What I no, perdón. I'm pinturas. Pintando. I'm, no, estoy diciendo cualquier macana. Ahí está, quedó. Horrible. Esa planta la plantó mi hija, mira, Pablo. Esa y esa. Ha plantado ella. Hemos traído de allá de Yerbabuena, las puesto. Están llenas de tierra todos, a pesar que no llueve. Que... bueno, aquellas ya tienen agua, tipo. Esta me afligía que estaban secas. ¿Qué está haciendo mi vida, querida? La tarea. ¿La tarea? No va a la escuela. ¿Y qué no le mandan la camioneta del ministro? No, no, ¿qué? No, con nada. Si no muere, se le dijo a ella, mire la hora, se la mete. Le corto el teléfono y se vaya a matar. Ya no me voy a ir. Le voy a decir al doctor que me haga un papel y me voy a ir al juez. Y le voy a decir al juez la tortura que me están haciendo esta gente del gobierno. Que tome carta en el asunto, porque yo no puedo seguir negando así, me voy a enfermar, que la chiquita... que ayer le han hecho apretamiento a la gente que viene para acá, la chiquita está corriendo peligro y vivo con las amenazas y vivo una vida de mierda yo. Renegar. Todos los días es así. Todos los días de mi vida vivo así. Ahora el otro atollante... Pero de eso debe ser mentira, que está roto el auto. ¿Y por qué no soluciona él el problema? ¿Cómo no la venía a llevar a él? Estoy enferma, no sé qué tomar para el dolor de pecho. Lo que a Jorge le falta es la voz de mando. A Jorge le falta de plantarse y decir las cosas como hoy. No puede ser que la señora de Verón a mí me venga trapia como sea, le ha dicho. Pero ustedes son los culpables.
porque yo les pido las cosas, porque yo digo esto, no está. Llamo por teléfono, ninguno aparece nada, ni hace nada, ni no me dan una solución. ¿Y yo cómo voy a hacer para ponerle el vehículo a ella si ustedes no tienen? Y cuando ahí están amontonadas las camionetas. Se ha puesto a discutir y bueno, se han agarrado muy fuerte por la trompada con el jefe de policía. Corramen, hagan lo que quieran, pero es una falta de respeto. Yo no me voy a enfermar porque a mí la Susana venga y me diga de todo. Aparte, esa mujer también está enferma y cuando termina todo loco y enfermo porque acá no dan una solución. Acá, en algún momento, se han detectado policías uniformados haciendo servicio de control en la entrada de los prostíbulos. Un servicio adicional. Yo puedo hacer un servicio adicional custodiando un camión que viaja por la provincia llevando alimentos para evitar de que lo asalten. Pero servicio de control, servicio de vigilancia en un prostíbulo, no va a ser que lo asalten al prostíbulo, estamos todos locos. Ahí vamos, a su jefatura vamos. Bueno, vamos a su jefatura, Bueno, hay un problemita, vamos. Y ahora me están haciendo información. Vamos. ¿Quieren quilombo? Van a tener quilombo. ¿Quién más que usted puede contar lo que ha hecho por Marita y lo que está haciendo? ¿Cuál es el motivo por el cual se inicia la información sumaria? El motivo que se inicia la información sumaria no es porque es la venida con periodista. Pero tenemos nosotros en el reglamento especificaciones que los reportajes, tienen que ser autorizados. Sí. Voy a hablar con el gobernador, yo. Yo lo tengo que considerar como persecución. ¿Cómo puede ser que me hagan dos sumarios en un día? Estamos todos locos. Estamos todos locos. ¿En base a qué? A nada. Ahora yo, policía, no me puedo parar delante de una cámara de televisión porque me meten en cana. Ya me han metido preso la vez pasada. Es que usted tiene que dar, por el documental que ellos están haciendo, ¿quién es el que puede dar una información de lo que se ha hecho usted? Lógico. ¿Quién más va a dar información, Marilí? Pues vos me lo estás pidiendo, Aparte, usted está haciendo un bien a la comunidad para prevención del delito. Nadie lo entiende. Es para prevención del delito. No hay que esconder lo que está. No se puede tapar con las manos el sol. No se entiende así. No se entiende. Él lo tiene que... Él dice, no lo hice. Perfecto. Bueno, yo lo voy a asistir. Así que es igual. No es necesario su presencia. Pero ya sé, permítame comenzar. Yo sé que la presencia del abogado no es necesaria, pero no está prohibida. Claro. Pero no es necesaria la presencia. Eso, la verdad que es ridículo. Para mí es ridículo. Él tiene derecho a que en ese momento en donde él da la explicación que se le requiere con el riesgo de tener una sanción, tenga preso en el letrado. Tiene derecho. Suma y no molesta. Sí, por supuesto. Pero no es necesario. Por eso le pregunto, ¿cuál es el motivo de sumario? Que esté presente. Eso es lo que tengo que consultar. Voy a acreditar la condición de abogado. Pero no hay ningún problema. ¿Cuál es la complicación? Que no entiendo. ¿Para qué tiene que acreditar la condición de abogado? No, está perfecto. No, está bien. Jorge, es mi abogado. Yo te la voy a poner bien clarita. Esto es lo que corresponde. No. Es lo que corresponde. Yo estoy obligado por la ley. Esto es mi carnet de abogado. Yo no sé qué es esto. Si le hacen eso a Jorge cuando se desapareció mi hija, ¿por qué no ha actuado tan correctamente para que Marita esté con su familia? ¿Sabe por qué no está acá mi hija? Por complicidad de la policía, el poder judicial y el poder político. Por eso Marita no está acá. Y ustedes, segundo, déjeme Jorge que ya me ha salido del carril. Él, desde el tercer día que la llevaron a mi hija, está trabajando con nosotros. Y siempre le han metido cuchillo a Jorge. Por eso no está Marita con nosotros. Y yo le he dicho a Jorge, no abra su bocota en la policía porque la misma policía está desviando la información. ¿O no le he dicho a usted?
Que los señores jefes vayan presentando todos los patrimonios que tienen y justifiquen los sueldos que ganan y por qué tienen tal cosa. ¿De dónde sacan? Le he dicho a su jefe, el jefe de policía, me está faltando el respeto cuando me hace quedar mal delante de mi subalterno, hermano. Bueno, no lo entendemos. Nos saquemos la careta no todo ahora, Jorge. Yo no tengo que hablar calzoncita con ustedes, porque si no hablo con ustedes. No, ¿con quién va? Yo no estoy bien, ¿entendés? No estoy bien, porque me atropella, loco. Pero Jorge no es personal. Delante de esa cámara te voy a decir qué está pasando. ¿Querés que te lo diga? Yo te lo voy a decir bien claro para que quede filmado. El caso Betty Argallará está en el freezer. Escucha bien. El caso de Marita no va a estar en el freezer, jamás. El caso de la Paulina Levo está en el freezer, homicidio. Y el caso de la Marita Verón, ¿por qué no está en el freezer? Porque Tobar habla. ¿Qué hay que hacer? Mándalo a Tobar al freezer. Pásenme al retiro. Ya está. Se viene a trabajar en mi fundación y nadie le va a parar la mano, Jorge. Yo tengo esto una no oficina mal, de investigación. Sí, y es de, claro. Es claro el mensaje. Claro. Tobar, cállate porque esto tiene que ir al freezer. Es muy no se claro va a callar el mensaje. No me va a callar. No se va a callar. Me tienen que facilitar las cosas, no me tienen que ponerme obstáculo, porque yo esto sufro solamente en mi provincia, sufro, es un sufrimiento moral y psíquico para mí. De desgastarme así, de andar renegando con las autoridades. Y no puede ser. No puede ser. Demasiado sufrimiento tengo de no tenerla a mi hija, doctora. No. Me tiene que facilitar y aprender a respetar un poco más, porque lo que estoy haciendo yo tenía que hacer el Estado. Buenos días. Quería hablar con Diego, por favor. Quiero hablar con el secretario del doctor Aníbal Fernández. Soy Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón de Tucumán. No, y te estaba diciendo que estamos en un punto crucial con el tema del consentimiento. Porque somos muchos los que pensamos que no se puede aprobar lo que viene del Senado sin modificarle lo que no, es que yo estuve con Aníbal de nuevo. Ahora. ¿Y qué te ha dicho? Yo le dije, dice que sí se va a hacer eso. Bueno, doctor, pero hágalo en una sola vez. ¿Cuándo van a hacer? ¿Se va a hacer? Sí. Buenas. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Tenía una reunión con el doctor Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Sí, sí. Y yo creo que la oportunidad es esta. Ahora. Porque ahora vamos a tratar la ley, entonces... Yo pienso lo mismo que usted la sacás la ley como está, las mujeres mayores de 18 años... Claro. No quedan incluidas en el caso de trata, a excepción de que se pruebe que no ha habido consentimiento. Entonces, una chica mayor de 18 años... el fiscal tiene que probar, una vez que prueba que hay explotación, además tiene que probar que no ha habido consentimiento. Sí. Si nosotros nos ponemos firme en tener ese proyecto de ley de trata, nos quedamos sin un elemento para combatirlo al delito. No hay que cerrarse como si fuese el óptimo, porque si no vamos a llegar nunca a lo máximo. Llegamos a lo mejor que pudimos, bueno, de ahí partimos para seguir, pero no hay que conformarse. Pero digo, con algo en la mano ya tenemos para trabajar y le sacamos el delito a las provincias. Usted lo sabe, sabe lo que significa. Sí, eso. Terrible la lucha. Hicimos un cambio fenomenal en eso. Sí, sí, sí. No. Yo sé que es duro lo que uno dice, pero... en muchas provincias, no todos, porque gracias a Dios la mayoría de los jueces son probos, pero hay tipos que la misma justicia está metida dentro del propio... Sí, por supuesto. La propia policía. Me lo decía a mí. Que... Te llamo un segundo. Esa es que la familia, a partir de este momento, yo lo invito a los que están en la plaza. Después vamos a tener tiempo de recorrer, de jugar, de divertirnos.
de ir a bailar. Pero ahora yo me pido. Son cosas, hermano. A medida que va pasando el tiempo, te va calando más hondo y más hondo y más hondo. Yo soy una persona, un tipo dinámico, activo. Me doy cuenta que a medida que va pasando el tiempo, ya me voy sintiendo más aflojado, más viejo, más cansado. Y no sé hasta dónde ir a llegar. Yo creo que en todo esto de la política, acá 40 millones de pesos gastaron en la campaña el domingo para la elección. Tiraron 40 millones de pesos que quedó toda la Tucumán empapelado con este afiches que cuestan fortuna. Mientras las víctimas están tiradas, le digo, cuando el Estado tiene que reparar todo el daño que le hicieron a las víctimas, y el trabajo que yo estoy haciendo tiene que hacer el Estado y lo está haciendo una madre. ¿Te gusta? A ver. No, pero va al revés. No, pero quiero ver acá. ¿Qué no lo podés hacer más largo? Me parece, Micaela. Es que son 50, mirá. Sí. Está precioso, está bonito, sí me gusta. No sé, yo este lo voy a dar para Dona. Bueno. Ni todo lo que le pasó a mi hija, todo lo que yo denuncio, toda la lucha, y siguen haciendo lo mismo, siguen, y es peor, ¿no? A mí me da mucha pena. La verdad, niña de 13 años, de 12 años, que le pase estas cosas, y a mí me preocupa por ella. Me preocupa por los niños, las niñas. Apaga todo la seguridad. Ah, un gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, un gusto enorme, un placer estar con usted. Me alegré tanto que me emocioné, me saltaron las lágrimas. En realidad son muchas las víctimas, cada día están llevando un... las chicas desapareciendo.
Y yo ayer estuvimos en una marcha que se hace pidiendo por los desaparecidos de la democracia. Sí, frente al Congreso, y por el proyecto de ley para que avance, porque está como quedado ahí un poquito, ¿no? Entonces nosotros queremos impulsar eso, que salga lo más pronto posible. ¿Y cuáles son las diferencias más importantes? Y nosotros apoyamos el proyecto de ley de la doctora Córdoba, que reúne todos los requisitos que una víctima de trata necesita, ¿no? Asistencia, protección, que este delito se tipifique un delito federal. Bueno, mis colegas de la embajada son, como se dice en francés, a su disposición para ayudar. Gracias, muchas gracias. Sus colegas en esa fuerza. Si una investigación afecta al gobierno, no es problema de la policía, es problema del gobierno. El gobierno tiene la obligación de brindar a la policía todo lo que necesite para la investigación. ¿Qué he tenido yo? Palos en la rueda, se lo he dicho al mismo ministro de Seguridad. Señor ministro, he tenido palos en la rueda durante 5 años de investigación. Y me dijo, ¿cómo? ¿Qué palos en la rueda ha tenido usted? No quieren que trabaje. Para ellos es una tranquilidad que yo no trabaje. Soy una molestia. Esa es la verdad. Tuve que concurrir a un psicólogo para conversar un poco, a ver si me bajan un poco los decibeles. Esa es mi actual situación. Y por supuesto estoy bajo prescripción médica y ya he solicitado de que me pasen a retiro. Por un lado, pueden estar tranquilos. Tanto la mafia como el gobierno. Que yo me veo obligado, porque también tengo mi familia y respondo a una familia, de velar por mi salud. Entonces, tengo que dar un paso atrás. Así estamos hoy. Thank you.
puede pasar a... Los cerros tucumanos, he vuelto en un triste invierno. Tan solo el monte y el río, envuelto en mis penas pasar, me vieron. Tan solo el monte y el río, envuelto en mis penas pasar, me vieron. La luna alumbraba el canto del grillo junto al camino. Yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien querido. Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien querido. Como ese grillo del campo que solitario cantaba. Cuando estuve en Buenos Aires, la última vez que estuve, soñé con ella, que me encontraba con ella. Con Marita. Siempre la sueño así, que nos encontramos y nos abrazamos. Cuando pienso mucho en ella, es como una transmisión de la mente de ella con la mía. A la noche seguro que la sueño, porque hay días que pienso muchísimo. Debe ser que ella también piensa en mí. Y estoy a la Micaelita, le digo Marita. A la Vanessa le digo Marita. ¡Mica! Micaela sabe lo que yo hago por su madre. Y yo siempre le digo a ella que ella tiene que estar preparada para encontrarse con su madre. Y capaz que yo algún día ya no esté, y bueno, y yo sé que Mica la va a acompañar a su madre y la va a contener y la va a entender, porque ella se está creciendo y está sabiendo todo lo que su abuela hace por su madre. A pesar que una niña grande. Este es Micaela. Acá hay una bien rara, brillante, Mica. Mirá. Ya está, Mica, vamos. No, espera, abuela. Lo vamos a sacar. Bueno, anda, yo después voy con los chicos. ¿Quiero? Yo me quedo. Me quemo. Me quemo. ¿Has visto que la arena tiene brillo? Tiene más brillo. Me encanta juntar piedra a mí, pero no junto tan grande. Siempre busco chiquitas. Ay, ya, está fresquita la arena, ¿no? Está fresquita. Ay, me fascina venir acá. Es lindo, ¿no?